Hola. Hola chicos, en esta clase vamos a preparar palotina de pollo, ¿no? Tenemos dos pechugas, ¿ya? Para el relleno tenemos tocino, pimiento rojo, naranja y queso mozzarella, ¿no? Pero si gustas, puedes rellenar de lo que tú gustas, ¿no? Puedes rellenar de... puedes ponerle un cabanossi, queso, espinaca, ¿no? Pueden variar los rellenos, de lo que tú quieras, ¿ya? Sal, pimienta, para la sazón. Papel aluminio para el horneado. Aunque también hay palotinas que los hierven, ¿no? Los hierven, ¿no? Hay de diferentes formas. Pues bien, vamos entonces a filetear el pollito, ¿no? Para rellenar. Ajá. Vamos a abrir la pechuguita del pollo. Qué fácil. Bien. Entonces, vamos a agregarle sal, pimienta, ¿no? Algunos les gusta agregar, ¿no? Ajos. La cocción de esta palotina, la cocción, ¿no? Es de 25 a 30 minutos, 25 a 30 minutos, ¿ya? En el horno. Si se quiere también hacer en la forma de hervido, ¿no? También se puede hacer, ¿no? Perdón, miren que no pensé que estaba tan grande, ¿no? Vamos a poner nuestro tocino de esta forma para hacer nuestro balotín. Aquí. Y algo más pequeño. ¿No? Justo, caramba. Vamos a ponerle nuestro queso. Mozzarella. Tratemos de que el queso mozzarella no llegue hasta el borde, ¿ya? Igual también que el tocino, que no llegue demasiado al borde, ¿no? En este ladito le vamos a poner unos pimientos, naranjas, y al otro extremo, o sea, al otro ladito, unos pimientos rojos, ¿no? Cuando está muy grande, entonces vamos a cortarlo. Listo, entonces vamos a enrollar. ¿Ya? Vamos a enrollar. Hay que ajustarlo bonito. ¿Ya? Listo. ¿Ves? Qué fácil es. Entonces tomamos medimos. Cortamos por la parte más brillosa va a ir el pollito, hasta la parte. Entonces vamos a de nuevo rearmarlo porque se ha movido. Bien, entonces ya estamos bien. Esta partecita vamos a doblarla acá para que no se nos escape. Esto viene acá atrás y listo, vamos a enraquetar. Vamos a encerrar acá como si esto fuese un
caramelo, ¿no? Y también igual. Listo, chicos. Una bandeja al horno que ya está precalentado, ¿no? Y lo, y lo ponemos. Listo. Regresamos cuando ya termine de cocer, ¿sí? Y chicos, ya pasó 30 minutos. Vamos a sacar. Está quemando, está quemando. Vamos a desarrollarlo. Mucho cuidado a la hora de desarrollarlo, ¿ya? Por el vapor que va a salir. Mucho cuidado, chicos. Miren el queso. El queso se ha derretido. Quema muy caliente. Vamos a sacar este y esto, ¿no? Vamos a, miren mis manos, a girar de esta manera.
Nuestro pimiento rojo, nuestro pimiento naranja, ¿no? Vamos a acompañarlo con la salsa que ustedes deseen, ¿no? Salsa que ustedes deseen. En este caso le voy a poner un poquito de mayonesa, ¿no? Si se desea, tómenle ahí una ponchadita. Servido, señores, palotina de pollo.